La pregunta no es para qué sirve la literatura, sino para qué se usa la literatura. Si la literatura se usa para sentirse bien o mal, es decir, si se hace de ella un uso terapéutico o emocional, básicamente psicologista y ocioso, entonces la relación con la literatura sigue los hábitos e imperativos propios del mundo anglosajón, la literatura como ocio y consumo. Una ociosidad emocional y una consumición mercantil. Si, por el contrario, la literatura se usa para pensar, para demostrar lo que se sabe o lo que se ignora, es decir, para desarrollar una inteligencia más allá de las emociones personales y conocer la realidad con la que hemos de ser compatibles para sobrevivir, entonces nuestra relación con la literatura se inscribe dentro de la tradición hispano-greco-latina. El primer caso conduce nuestra posmodernidad contemporánea a matricularse en una universidad, inscribirse en un programa de estudios culturales, y poco a poco reemplazar las emociones literarias por la profesión y defensa de una ideología. Hay muchas ideologías, y bastará elegir la que mejor se adapte a nuestras necesidades gregarias y disposiciones emocionales. Las universidades, posmodernas, ofrecen interesantes repertorios ideológicos muy fáciles de usar y de asumir. Este itinerario no exige apenas inteligencia, sino mucha emoción y grandes dosis de fe. No nos olvidemos de que la secta es siempre el sucedáneo de la sociedad. Es, además, una forma de vida totalmente renuente al desengaño y muy resistente a cualquier posible decepción. Evita la frustración a corto plazo porque, ante todo, eclipsa su percepción y su conciencia. El segundo caso, sin embargo, sitúa a la persona interesada fuera de la universidad y le exige un autodidactismo muy poderoso que pone a prueba toda su inteligencia a fin de lograr tres objetivos fundamentales. En primer lugar, ha de superar la ausencia de un magisterio, que deberá encontrar donde sea posible, pero no en las aulas universitarias. En segundo lugar, tendrá que identificar las trampas sobre las que se construye la literatura, cuya experiencia fundamental es el desengaño y la crítica. Una crítica operatoria frente a los hechos sobre una ontología, no solo una crítica verbal basada en palabras, reducida y jibarizada por una filología idealista y cursi. Y deberá, finalmente, acceder a los libros, textos y materiales necesarios para el desarrollo de una interpretación inteligente de la literatura, esto es, para alcanzar una crítica del racionalismo literario. La literatura sirve hoy más que nunca para demostrar la diferencia entre la obediencia y la libertad, es decir, entre los estudios culturales de imposición anglosajona y los estudios literarios de tradición hispano-grecolatina. No elige el ser humano, elige su inteligencia. Pero antes, cada ser humano debe preguntarse si dispone de algo más que de emociones susceptibles de ser intervenidas por una ideología que le convertirá en uno de tantos títeres de su época y de su tierra. La posmodernidad, con toda su globalización, ha reducido poderosamente, más que en ningún otro momento de la historia, el tiempo y el espacio pensantes de cada ser humano.